los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Thank you.
para que destruya en nosotros toda tiniebla y nos dé vida nueva. Amén. Todos somos pecadores, nos alejamos de los ideales que nosotros mismos nos propusimos. Fallamos a los compromisos que con libertad aceptamos. Desobedecemos constantemente la ley de nuestra conciencia. Para recibir la luz del Señor es necesario estar reconciliados con uno mismo, con los demás, con lo creado y con Dios. Para este momento voy a invitar a la familia Carvajal Banda que por favor se acerque adelante. Jesús es luz, Él debe iluminar nuestras vidas. Para recibir a Jesús debemos preparar nuestro corazón. Vamos a pedir perdón por las veces de que no hemos permitido que su luz brille en nosotros. Por las veces que no he sido buen padre y me he dejado llevar por el egoísmo, insensibilidad y dureza de corazón. En la vocación, el llamado
al bautismo, el llamado al gozo a alimentarnos de Jesús y Eucaristía. Y por eso que poco nos importa lo que es una ceremonia en sí. Nuestro acento está en tomar de la mano de Jesús y no soltarnos jamás. Y si nos faltase fuerza, también la otra mano de María Santísima. Ella, nuestro recurso final, nunca nos va a faltar y siempre nos va a llevar a Dios. Hoy entendemos que para ese nuevo estilo de vida no pueden quedar dolores, rencillas, ni siquiera malos entendidos. Y por ello que buscamos la reconciliación. Reconciliación no como simplemente nos abrazamos y juntos, sino sanamos lo que ha estado mal. Una vida en la cual hagamos lo necesario para que nunca haya heridas en medio de nosotros. Que conociéndonos sepamos pedir al Señor. Señor, dame sabiduría para actuar. Señor, dame el silencio para no decir jamás una palabra que hiera. Pues nada sirve más en nuestra vida. Hoy nuestra opción es el amor. Y eso es lo que pedimos al Señor. Y desde ese amor vamos mirando de frente a Jesús. Que cada uno de estos niños brille. ¿Cómo va a brillar? Con sus buenas obras, con su amor, con su caridad. Y cada niño tiene que ser para nosotros una alegría. Con ese gozo, pidamos al Señor que nos ilumine y que esta mañana, ya mañana de primera comunión, que estamos empezando hoy, nos dé un gozo inmenso de no soltarnos nunca de Jesús. Bien, hemos escuchado la reflexión que nos hacía el Padre José. Y vamos a limpiar ese corazón y vamos a hacer que el Señor limpie aquello que no está bien, que nos va teniendo el alma, ¿verdad? Quieren decirle cosas a ustedes, papás, y ustedes, papás, también anoche escribieron algunas cosas de sus hijos. Entonces ahora llegó ese momento de reconciliarnos, de decirle lo mucho que nos amamos y lo mucho que queremos ser felices entre todos, ¿sí? Entonces yo le voy a pedir a los niños que se pongan de pie. Entonces ellos también le van a entregar a ustedes aquello que han hecho. Y vamos a tener un momento de lectura personal, de lectura profunda. Ya de ahí van a ir haciendo los abrazos. Entonces, a ver, vamos a darnos un tiempo de lectura. Vamos a leer aquello que hemos hecho. Siento como la gloria se me va, tan siento como la gloria y me puedes oír.
momento de pedirse perdón y de prometer que las cosas van a cambiar, porque vamos a poner de nuestra parte todos para ser mejores, siempre. Dios nos quiere felices, Dios quiere que sigamos este camino del bien. Eso quiere el Señor para cada uno. Y así como la Sagrada Familia, seamos eso, un Jesús, una María y un José en casa, con la misma disposición, con el mismo esfuerzo, con la misma alegría y amor. Junto a ti, María, vamos a... María, con niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Thank you.
podamos vivir en la luz del Señor y recibir esa luz. Este cirio pascual que hoy hemos encendido nos lleva al triunfo de Jesús sobre la muerte. No tenemos pepitas nosotras, pero la idea es encender el cirio. A ver, ¿quién está? A unos padres de familia, a ver. Y también el nombre de la pastoral de padres. Y ella, desde ese cirio, va a encender algunos cirios de algunas familias. Susana, Susanita, ven por aquí, por favor, ayúdame también acá. A nombre también del trabajo con los papás. Enciende la lucecita. El cirio lo tienen los papás, ¿ya? Los papás, tienen el niño, denle los cirios a los papás. Los papás. Los papás tienen el cirio. Entonces, ahí Susana va a compartir. Los papás, ajá, reciben la luz. Salteadamente. Y ustedes también, papás, comparten esa luz con otros papás. Y así todos vamos encendiendo. Todos vamos encendiendo la luz. La luz del Señor. Y ahora sí, Susanita, para este lado que está viendo la luz. Y nos vamos compartiendo esta luz del Señor para no vivir en la oscuridad de no atender, de no escuchar atentamente, de no comprender. Yeah.
cuando naciste y te llenaste a mi familia. Hoy voy a hablar de esta vela, que significa que Dios vive en ti. Hasta el corazón nunca te abandonará, que transmite la luz de la fe. Yendo a misa todos los domingos, alimentándome de Jesús y cumpliendo sus mandamientos. Somos tales como símbolo de nuestra fe en Cristo, al que recibí mi primera comunión. Muy conscientes de lo que acaban de decir, asistirán a misa los domingos y se lamentarán de Jesús. Aquí somos más de 200 y tantas personas que estamos siendo testigos de lo que acabamos de comprometernos. Gracias. Ahora sí, con mucho cuidadito, apagamos la luz, la velita, apagamos, porque tiramos un poco la... Eso, y la apagamos, muy bien. Niños y papás, cada vez que en algún momento sintamos algún tipo de fricción en casa, pues encendamos la velita y oremos juntos para pedir al Señor la luz en el hogar y poder estar bien. ¿Por qué tenemos ya prácticamente como bendición final la bendición de la cruz? Porque la cruz es el signo del amor de Dios y el seguimiento de Cristo. Y la bendecimos para que saliendo esta celebración, el seguimiento de Cristo se haga fuerte, se alimente el próximo sábado de Eucaristía y nunca, nunca dejemos de amar a Jesús, de hacerlo conocer y de estar cerca de la buena madre. Pedimos la bendición de estas cruces y de estas familias. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios todo misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con todos ustedes. Amén. Podemos seguir en paz. Gracias. La familia Serna. Hijo, hija. Recibe esta cruz que simboliza nuestra fe en Jesús, que murió y resucitó por nosotros. Camino, verdad divina, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con la espíritu. Que la bendición de Dios todo mismo, nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, reciba con ustedes y con su Estado. Ahora, con el guía del Señor y la mano de nuestra Madre, podemos ir en paz. Demos gracias. Reconciliados en el Señor, vamos a cantar a María, la buena madre, para que siempre nos mantenga unidos y nos proteja como lo hizo con su Hijo Jesús. Terminamos este momento cantando. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme caso a mí, que llename de paz. Madre,
entonces, familia de los grandes padres que han estado acompañándonos, y terminaremos e iniciaremos una nueva vida en Jesús con sus niños a partir del próximo sábado. Y vamos a terminar esta tarde, esta tarde, cantándole Happy Birthday a Sonia, porque el día de hoy es su cumpleaños. Y el día de hoy vamos a estar todos juntos y le vamos a cantar, porque
Perdone nuestros pecados,
Gloria al Señor, que está en el cielo, gloria a tu luz y en paz. Grande es tu bendición. Hijo de Dios, eres tu Hijo, y estás sentado a su derecha. Abrazando al ser, suplicante. Te alabamos, Señor, bendecimos tu amor. Santo Espíritu, gracias damos hoy, gracias damos. Dignamente, como morada, Sesión final de Santa María, siempre Virgen, con celos, defendido por su protección, participar en su gloria y en el divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siempre hemos entendido el acto de comunidad o de ser la primera comunión como un encuentro con el gran consagrado. En toda la Eucaristía hay dos meses: la mesa de la palabra y la mesa del sacramento. Tan importante es una como la otra. San Pablo nos habla de la elección de 7 hombres llenos de Espíritu Santo para dedicarse al misterio de la palabra de Dios. Escuchemos. Lectura de la carta de la Hermano, ya no son los consejos de Dios, sino como el galardo de los santos que vienen de la familia de Dios. Estar en el camino con los santos que vienen de estar en el camino de los apóstoles y profetas, que son los que vienen, mientras la vida de la vida es el mismo Jesucristo. En él todo el mundo se trata de que lleva para dar su vida, los nuestros años del Señor. En el cambio de Jesús, como su gracia, para llevar a la palabra de Dios, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haciendo eco de esta enseñanza, el Salmo 18 nos invita a resonar su palabra. Participamos de esta oración aclamándola. Resuena su eco por toda la tierra. Resuena su eco por toda la tierra. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día el que no conoce este rechazo y las noches se va a dar la noticia. Resuena su eco por toda la tierra. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz. Resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta las confines del mundo. Resuena su eco por toda la tierra. El Evangelio nos remite al momento de la elección de los 12 por parte de Cristo, que luego de un momento de oración profunda los llama y los presenta al mundo. Nos ponemos en pie para escuchar el Evangelio y donando la alegría. Toda la tierra, tu vida y Dios, con la alegría, te digas a tu presencia, como Dios. Contada según San Lucas. Gloria a Dios. Jesús se retiró a una montaña para hablar y pasó toda la noche en oración. Cuando se hizo el día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que les dio nombre de apóstoles: Simón, a quien puso su nombre, Pedro; Andrés, su hermano Santiago; Juan; Felipe, Bartolomeo, Mateo; toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Porque estaban atormentados por espíritus inmundos y quedaron curados.
y toda la gente que te ayudaba, porque se veía de ninguna fuerza que se había. Hoy cerramos a los sacrificios. Ustedes están cayendo preparando y más o menos. Y claro, por donde van las cosas cuando se analizan el Evangelio. Les pregunto, ¿a quién llamó Jesús? ¿A gente muy santa o gente común y corriente? Muy humilde. No eran grandes santos de que Jesús fue crucificado. ¿Se quedaron todos los apóstoles con Jesús? Se quedó María, nuestra buena mamá. Ella es siempre María. Una mujer. Y de los apóstoles solo el más pequeño. Guau, no puedes. Lo demás es allá. Vaya, hijo de Dios. Gente tan común, tan corriente, tan sencilla. Y si se va, los apóstoles son Jesús. Y con mí, como buen pastor, nos quiere a todos. Pero eso sí, ¿la amistad con Jesús nos deja iguales o no? La amistad con Jesús nos cambia, nos hace mil veces mejores y hasta nos hace santos. Y eso es lo que pasó un buen día con un pequeño que andaba con las ovejitas. ¿No le pasó a Marcelino? Vaya que le pasó. La amistad con Jesús cambia. La amistad con Jesús les va a ir cambiando. Ustedes no se suelten de la mano de Jesús. Si no serán como plantitas sin agua que se van a secar. Ustedes están para brillar, para florecer, para dar lo mejor. Queridos chicos, nos vemos con un amor inmenso y tenemos la alegría de celebrar esta primera comunión en el santuario de Dios. Esta es la iglesia más grande y la más antigua de todo el país. La imagen de la Virgen no recuerda nunca la de la nuestra. La abuela madre está siempre presente. Esta iglesia existe mucho antes de que naciera Marcelino o que naciera la familia Marcelino. Amados por Jesús. Y no te asustes si algo no nos salió bien en la iglesia. Hemos participado del sacramento bendito de la reconciliación que aleja todo el pecado de nosotros. Y hoy vamos a renovar las promesas de nuestro bautismo. El momento tan hermoso en el cual Jesús nos hizo en como hermano. Hoy nos tomamos de la mano y no nos soltamos nunca más. Con esto en esa confianza, les invito a ponernos en pie para las promesas del bautismo que un día hicieron sus padres por ustedes. Sí, quiero. Entonces, renuncien a la mentira, a la engaña, a vivir una vida que disgusta a Dios y a cometer acciones que les impidan permanecer en su gracia y amistad con Él. Sí. Y el reino de Dios. La comunión de los santos, el perdón.
pan de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Nuestra oración con tierra. Llegó el momento de las bendiciones. Contacto por nosotros.
nuestras oraciones a tu Santa Madre, para que ella sirva indulgentemente por nuestra salvación y ayude a los más necesitados. Por eso le pedimos a los amigos de su vida.
en su modo acabar la cena con el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Bueno, de Daniel, nuestros hermanos que durmieron esperanza de la resurrección, y de todos los que no tienen tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, y cuando vivieron tu amistad, a lo largo de los tiempos, en el campo, y con Jesucristo, compartir el eterno y cantar tus alabanzas. Digamos juntos a nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. Hágase voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en tus días, para que Dios, por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de Dios. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartamos un signo de paz. Thank you.
En esta sangre de amor, en esta
de su cuerpo para participar en la comunión, movidos por el Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que cuando hemos celebrado el recuerdo del martirio de los apóstoles y de Judas, seamos ayudados para celebrar el perdón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y el Espíritu Santo descienda y permanezca con todos ustedes. Con alegría en el Señor podemos ir en paz. Queremos concedernos a ti, María, nuestra buena madre, primer sagrario y seguir tu ejemplo de amor y sacrificio. Todos tenemos la este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya. Oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como pertenencia y posesión tuya. Amén. Thank you.
noche encontrar. Que sufren dolor.